Thank you.
Thank you.
José y María deben abandonar Belén con urgencia. Herodes ha ordenado a todo su ejército la búsqueda de la Sagrada Familia como único remedio para mantenerse en el poder. El camino es muy penoso. Con apenas la ayuda de un pollino, José se encuentra con la urgente necesidad de abandonar su oficio y vagar por los valles de Judea, y alejarse con toda rapidez de Belén para salvar la vida y la de su familia. Las órdenes de búsqueda y captura ordenadas por Herodes les acusa de alta traición y pena de muerte. Pero los hombres que se cruzan en su camino advierten sin duda quién es realmente el traidor al pueblo hebreo y les ayudan y protegen en su peregrinar. Pero en el camino acontecen todo tipo de suertes, y la Sagrada Familia es asaltada por personajes dedicados al pillaje. La defensa realizada por José desconcierta a los saqueadores. Cunde el desconcierto entre ellos al ver que José no usa armas y como única defensa utiliza la palabra, solicitando piedad y comprensión a sus captores. La palabra, todo un mensaje para el mundo como medio de resolución de conflictos.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Herodes pierde el control definitivamente. Le resulta difícil comprender que todo su poder no ha sido suficiente para conseguir, siquiera, un indicio que le permita resolver este caso. Es el problema de los conquistadores. Tienen el poder, pero no tienen al pueblo. En un arranque de locura, no dudan dar la orden de exterminio de todos los niños entre un día y 2 años. La paranoia ha llegado a tal extremo que está convencido que esta es una solución eficaz para resolver el problema definitivamente. Pronto podrá comprobar lo contrario, pero ya será tarde. Con esta actitud, ha sembrado la semilla de su propia destrucción. La sombra de una trágica decisión permanecerá para siempre consigo.
Thank you.
Thank you.